Sí, yo le ahí también lo más grande yo, porque yo digo, aquí me voy a quedar para siempre ya. Con mi perrico, mi perro pobrecito más que llorando, llorando al lado del coche. Pero gracias a Dios puedo contar lo que estoy viva. Han sido las peores horas de virtudes esta mujer de Berja en Almería, que estuvo casi un día atrapada dentro de su coche en un barranco del río Adra. Perdió el control del vehículo y allí se quedó hasta que la rescataron. Los ladridos de su perro le salvaron la vida. Ahora verán por qué. Es la cruz de una jornada a la que pone buena cara la Feria de Málaga. Verdiales. Música en directo. Y muchas ganas de pasárselo bien. Málaga vive su tercer día de feria. El clima, la gente, el ambiente, me gusta muchísimo. Preciosa, preciosa, como toda Málaga. Sentirse extraño aquí. Que venga todo el mundo a la feria de Málaga. Calle Hilario se llena de gente, la tradicional feria del centro. Enseguida les contamos los detalles de cómo disfrutar de la fiesta grande de Málaga, aquí en Andalucía Directo. Ahí estaremos, claro que sí, en la Feria de Málaga y también en esta playa de aguas cristalinas a orillas del Mediterráneo, con un peñón que solo es reconocible si estamos en Salobreña. La gastronomía, las frutas tropicales y las actividades que ofrecen sus playas, de la mano hoy de nuestra reportera Cristina Zumaqueno. Hoy en Salobreña vamos a practicar un deporte acuático, ¿cuál? El buceo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la escuela Bitráquia. No se lo pierdan en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Comienza Andalucía Directo. Sean bienvenidos tras este puente festivo en el que el turismo nos ha vuelto a dar una buena noticia. No podemos decir lo mismo en las carreteras, donde 3 personas han perdido la vida. También hoy tenemos que comenzar este programa con un grave accidente ocurrido este mediodía en la A66 a la altura del municipio sevillano del Ronquillo. El resultado, 4 personas muertas y un herido grave que a esta hora se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Virgen del Rocío. De momento se investigan las causas del siniestro. Estamos en directo muy cerca del lugar de ese accidente con Fernando García Aldón. Última hora. A solo unos metros prácticamente, 1 kilómetro del lugar del accidente, tú lo decías, como consecuencia del mismo, en torno a las 12 del mediodía, morían 3 personas en el acto y mucha atención porque la cuarta ha fallecido hace solo una hora. Como consecuencia del accidente habían resultado heridas 2 personas, 2 mujeres, una de ellas, insistimos, ya ha fallecido hace muy poquito y la otra sigue siendo intervenida en el Hospital Virgen del Rocío. Estamos en la vía, en la autovía que une Andalucía con Extremadura, en la A66, en el kilómetro 770. Al parecer, según fuentes consultadas por este programa Paz, uno de los 3 vehículos implicados en el accidente podría haberse saltado la mediana y como consecuencia colisionar con otros 2 vehículos causando la muerte de estas 4 personas. Seguimos muy atentos al estado, a la evolución de esa última herida que fue también trasladada en helicóptero y a la investigación que la Guardia Civil continúa haciendo en estos momentos. Gracias, Fernando García Aldón, desde ese término municipal del Ronquillo donde se producía ese accidente sobre las 12:15 del mediodía. Y quien sí lo puede contar, porque está viva de milagro, es Virtudes, una vecina de Berja, en Almería, cuyo coche se desprendió por un barranco. Más de 20 horas se quedó atrapada en su vehículo y fueron los ladridos de su perro los que alertaron a sus familiares. Hoy, como decimos, lo puede contar y lo ha hecho para Andalucía Directo. ¡Ay, mis niños, madre mía! Me salvaron la vida mis niños, madre mía. ¡Qué alegría de veros, por Dios! ¡Qué alegría más grande! Que me había salvado vosotros la vida a mí, madre mía, y mi perrillo. Pues lloraba y todo ahí, a mi vera. Y bastante que aguantaba ahí 20 horas, ¿eh? Sí, sí, mucho, sin agua ni nada, de nada. Mi perro está aquí, mi canelito, míralo. Este es mi canelo, este es mi canelo, que me salvó la vida, este. Y no hacen más que llorar y llorar y llorar, porque no podía meterse para salvarme dentro del coche. Horas atrapada en su coche en el río Adra, 20 horas. Sí, sin una gota de agua ni de nada, Jamía. Ni una gota de agua, y tener la boca pegada, checa. Maricarme, ayúdenme, ayúdenme, que no, que socorro, ayúdenme. Pero los coches que pasan no me oyen. Sí, yo pensé que allí me iba a morir allí de verdad, que allí me iba a quedar para siempre. No se lo decía a nadie en el mundo lo que yo he pasado. A nadie se lo decía.
A Virtudes, esta vecina de Berja, los ladridos de su perro Canelo y los bomberos del Poniente le salvaron la vida tras volcar su vehículo en este barranco y caer al río Adra. Hoy el vehículo permanecía todavía bajo el cañaveral y, como muestran las imágenes, es prácticamente imperceptible. El rescate fue bastante laborioso ya por lo escarpado del terreno y la abundancia de cañas que hay en el propio terreno. No se veía nada, nada por completo el vehículo. Canelo, vente. Yo me metí por aquí para abajo. Por estar la mata saladillo esta, fue por donde yo caí para abajo. ¿Era de noche, una de la madrugada? La una de la madrugada, que llevaba desde las 7 ahí. Y yo me iba a trabajar, iba a cortar berenjena. Y no sé qué pasó, que el coche se me fue, no sé cómo fue. Es que yo ni me lo explico yo misma. Al principio fue un poco todo improvisado, bajando entre cañas. Salvando las cañas y las piedras que iban cayendo por el camino. Agarrándonos a las matas porque era un poco casi, no en la vertical, pero bastante inclinado el terreno y resbaladizo al mismo tiempo. Porque me salvaron la vida. No, es verdad, Jomín, que me salvaron la vida gracias a ellos. Gracias a ellos estoy viva. Y con la camilla donde se coloca más Virtudes, bien asegurada, porque el terreno al final coge una verticalidad bastante importante. Bueno, usted es de la grúa que acaba de llegar. ¿Ha visto usted lo complicado que está? ¿Cómo van ustedes a sacar el vehículo? ¿Está ahí debajo de la maleza? Todavía no lo... Ya a ver, ya asomamos a ver cómo está. No lo sé. Sí, eso no se ve ni el coche, ¿eh? No se ve ni el coche, ¿no? ¿Usted así, a vos de pronto, tal y como está, cómo lo ve? A vos de pronto, difícil, muy difícil. ¿Se emocionó usted, Virtudes, todavía? ¿Cómo no me voy a emocionar, cariño? Si lloré ahí también lo más grande yo, porque yo digo, aquí me voy a quedar para siempre ya, con mi perrico. Los salvadores de Virtudes son ellos, bomberos con nombre y apellidos, y este perro, Canelo, al que Virtudes piensa poner el mote de campeón. Impresionante el testimonio de Virtudes, esa mujer de Berja en Almería. E impactados nos hemos quedado también con un accidente ocurrido en el pantano del Águila de Utrera, en la provincia de Sevilla. A pesar de que está prohibido el baño en esta zona, dos motos de agua chocaron y uno de los conductores ha fallecido. Ahí ha estado Fernando García Aldón. Aquí los civiles que estaban aquí y el muchacho que estaba muerto ahí tapado. ¿Y todo por dos motos de agua? Dos motos de agua. Ya. Pasa que dos motos dije que vinieron a probarlo, ¿no es? Y por lo visto pegaron. Chocaron, dice que salió despedido. Ahí, y el otro chocó sobre la barca, sobre la otra moto. Y por lo visto errado la cabeza del muchacho. Tenía 30 años y perdió la vida cuando su moto de agua chocó con la del amigo. El uso de estas embarcaciones en el pantano del Palmar de Troya está prohibido, con sanciones de hasta 10.000 euros. Sin embargo, el encargado del embalse reconoce la dificultad para vigilar la zona. Un poco complicado, es difícil. Se dan vueltas, policía local, guardia civil, da vueltas los fines de semana. Yo algunas veces las doy también, pero es muy difícil porque el embalse es muy grande, tiene muchos accesos, no es el único acceso, tiene muchos accesos por otros sitios, por otras partes, y es un poquillo complicado. Tampoco es igual que todos los pantanos, igual que el mar, que está abierto al público por muchos sitios, eso es muy difícil. Se saltan la prohibición y entran con las motos de agua. Dice el alcalde que no es un comportamiento habitual y que lo hacen para limpiar las motos. Muchas veces vienen motos acuáticas de los vecinos de alrededores que han estado en el mar metidas y vienen, como dicen ellos, a quitarle la sal a la moto. No es la única prohibición que existe en el pantano. Tampoco está permitido bañarse ni pescar, pero miren lo que nos encontramos. Prohibida la pesca sin papeles y cosas de esas, porque si tú tienes tus papeles, tu licencia, puedes pescar, ¿no? Entonces, ¿por qué hay un cartel en la puerta que pone prohibida la pesca? Ah, pues no lo sé. Y está prohibido el baño y la pesca, sin embargo, se baña la gente, sí. Y se pesca también. Sí, sí. Sí, que no... ¿Se lo reconoce? Vamos, yo lo reconozco, yo estoy pescando. Y bañarse ahora mismo no hay nadie bañándose. Y la responsabilidad del que se ahoga es porque no sabe nada. O un loquito que llega con una moto y se pega un porrazo. Eso no es normal. Pocas personas se han acercado hoy al pantano. Mientras tanto, la Guardia Civil continúa investigando las causas. Este chiringuito, el Arroyo Hondo de Chipiona, era un auténtico paraíso hasta que esta madrugada se ha convertido en un infierno. Todo destruido, todo.
Aquí se han ido 15 años de trabajo. Uy. 14 familias dependían de este establecimiento, era su medio de vida. Ahora no saben qué van a hacer. Vamos a estar con ellos, será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Les contamos la historia de esta familia afectada por ese incendio en su chiringuito de Chipiona en unos minutos. Pero antes, vamos a hablarle de dos agresiones sexuales que se han producido en las últimas horas, en concreto en las provincias de Málaga y de Huelva. Estamos en directo, en primer lugar en Málaga. La feria allí se ha teñido de indignación tras conocerse que una joven de 20 años ha sido presuntamente violada por 5 jóvenes, 2 de ellos menores. María Lamas, estamos en directo. ¿Qué nuevos datos han trascendido? Estamos a la espera de que los 5 detenidos, 2 de ellos menores, pasen a disposición judicial en las próximas horas, Paz. Y lo que iba a ser una noche, una primera noche de feria lúdica y festiva, se tornó en una noche dramática y fatídica para una joven de 20 años. Resultó violada de manera violenta y además de manera múltiple en pleno real de la feria de Málaga. Como acabamos de decir, hay 5 personas detenidas, 2 de ellos menores. Y nosotros hemos estado en el Real de la Feria esta mañana y esto es lo que nos han contado. Todo ha ocurrido al lado de una atracción en la que usted trabaja, pero que no tiene nada que ver. No tengo nada que ver. No escucharon nada, ustedes nada. Ya habían cerrado. Ya estamos cerrados y todo. Nadie vio ni escuchó nada, pero aquí, en la madrugada del domingo, fue violada una mujer de 20 años. ¿A qué hora acaba la atracción, más o menos, se cierra la atracción? 5:30 a las 6. Como mucho, ¿no? Como muchísimo. ¿Y después de esa hora esto se queda desierto? Sí. Es un sitio en el que esto estaría completamente solitario, o sea que para pasar lo que ocurrió era un sitio ideal. Ideal, claro. Está solitario. La joven volvía a casa sobre las 7 de la madrugada del domingo después de trabajar en la feria cuando fue asaltada por un grupo de 5 jóvenes que la llevaron tras esta atracción. Pero no escuchasteis no, nada. No escucho. A pesar de que estabais a pocos metros de del lugar de la violación. ¿Cómo voy a escuchar si yo estoy durmiendo, hija? ¿A esa hora estabais durmiendo? Claro. En este lugar se ejecutó la violación múltiple, que fue grabada por uno de los presuntos agresores. La víctima de la violación trabajaba en las atracciones de la feria. La policía la encontró en este punto de esta avenida, muy cerca del auditorio, llorando desconsoladamente. Ella misma facilitó a la policía la descripción de los presuntos violadores. La policía pudo localizar a 2 de los presuntos agresores en el recinto de la feria y a otros 3 en la malagueña barriada de La Corta. 2 de ellos son menores y todos admitieron la agresión. Sí, cuando hay violaciones en grupo, la fuerza del grupo es importante. Como hablábamos antes, casi siempre en un grupo hay 1 o 2 cabecillas que están manejando un poquito la situación y el resto como que apoyan a lo que se está haciendo y ya el resto como que lo viven un poco de espectador y forma parte como para ellos como si fuera un juego. Porque de hecho se ha visto que han estado haciendo grabaciones, entonces lo pueden estar percibiendo como espectadores de un juego en el cual, bueno, yo no tengo tanta culpa. Ellos se sienten así, evidentemente las tienen los 5, pero ellos sienten que no puede que no tengan tanta culpa porque se ven como el que domina es aquel o el que manda es el otro. Indignación entre los malagueños que esta mañana se acercaban al Real de la Feria de Málaga tras conocer la noticia. Es una canallada, pero con todas las de ley. No tienen perdón de Dios, ni los chicos ni los grandes. Me quedo sin palabras. Parece mentira que haya personas que puedan llegar a hacer esto y mi más rotunda condena. Mira que hay policía aquí que están pendientes las criaturas. Se han fastidiado a los chiquillos. Horrible que ocurra la feria de Málaga y además con la vigilancia que hay, que la policía está vigilando, está pendiente. Los presuntos agresores tienen entre 17 y 23 años y están detenidos a la espera de pasar a disposición judicial. Y desde Málaga hasta la provincia de Huelva, donde ya ha pasado su primera noche en prisión, el detenido por supuestamente abusar de una niña que llevaba varias horas desaparecida en Isla Cristina. La menor sufría una discapacidad, Eva Ramos. Sí, Paz. Al parecer, ambos se habían conocido a través de una red social. Él se había trasladado hasta Isla Cristina y una vez allí iniciaron el viaje de autobús hasta Granada. Presuntamente el sujeto habría contactado con ella, le habría mentido supuestamente diciéndole que tenía 18 años cuando en realidad tenía
pues unos 34. Los padres de la menor denunciaron la desaparición de la pequeña el pasado viernes. Estaban muy asustados, no sabía dónde se encontraba. Ella, como bien dice, pues Paz, padecía una minusvalía psíquica del 37%, pero gracias a Dios, Paz ahora mismo se encuentra en casa, está bien. Y bueno, él ha pasado su primera noche en prisión, el presunto autor de este delito de agresión sexual. Gracias, Eva. Es la última hora desde Huelva. Hay más asuntos que nos interesa en este programa en Andalucía Directo. Hoy estamos en la vendimia de Montilla Moriles. José, ¿cuánto tiempo lleva usted dedicándose a la vendimia? Llevo ya por lo menos aproximadamente 25 años. Tiene usted que coger la tierra y cortarlo, eso es el mate pegadito al sarmiento. Mira, pues ya he cortado yo mi primer racimo. ¿Lo he hecho bien? Muy bien. Compartimos una jornada de trabajo y saboreamos el fruto de su esfuerzo. Serán unos minutos como siempre aquí, en Andalucía Directo. Y ahí tienen, miren qué imágenes. Este incendio ha arrasado en apenas 20 minutos un chiringuito de Chipiona, de la playa de las Tres Piedras. Se trata de un negocio del que dependen 14 familias. El fuego ha afectado a toda la construcción, 200 metros cuadrados de superficie, que ha quedado, bueno, pues como estaban viendo. Ahí está, era el momento en el que nuestra reportera de Cádiz recogía los testimonios de los afectados. Bueno, pues unos afectados, hemos dicho 14 familias que dependen de este negocio del verano. Hay que decir que ni el seguro cubre los gastos, el arreglo de este chiringuito que esta mañana salía ardiendo en esa playa chipionera. Está todo destruido, todo. Aquí se han ido 15 años de trabajo. 15. Uy. No, que esto sale todo para adelante al final. Pero toda mi familia trabajaba aquí. Ya. Toda. Hierros retorcidos, rescoldos y humo es lo que ha quedado de este chiringuito de la playa de las Tres Piedras. Las llamas no han dejado nada en pie. En 20 minutos, es que han sido 20 minutos, pensábamos que no era para tanto. Pero acudimos de momento porque nos saltó la alarma. No parece que te va a pasar nunca. Yo no, todavía no me lo creo. Yo tengo una cosa por el cuerpo que no me lo creo. Yo me pienso que estoy en un sueño, voy a despertar. Y esto no ha pasado. Pero, por ti, lo miro y estoy mirando. Estoy recordando las lipotimias que me ha dado en esa cocina guisando, las fatiguitas que hemos pasado mi gente. La tragedia podía haber sido peor. Toñi y su familia viven a escasos metros del que era su negocio. Gracias a Dios el viento soplaba para este lado y no soplaba para que, si no, no hubiéramos podido salir. Y ahí habíamos unos 10 personas. Estábamos mis nietos, mis yernos, mis hijas, todo, porque esto prácticamente casi todos somos familia. Estamos trabajando en familia. No estaba siendo un verano fácil y era ahora, en agosto, cuando el negocio empezaba a funcionar. Era cuando estábamos levantando cabeza. Estábamos pagando a los distribuidores y decíamos, bueno, pues el mes de agosto para pagar. Y ya, pues mira, septiembre pues nos queda a nosotros para ir guardando algo, para ir comiendo en el invierno. Pero no nos ha dado tiempo. Clientes y amigos se acercaban desde primera hora de la mañana a ofrecer ayuda. ¿Has escuchado las explosiones de casa? Exactamente, sí. ¿Y cuando has llegado, qué panorama te has encontrado? Una llama tremenda, tremenda. Y hay todas estas criaturas. Yo estoy harta de llorar. Porque además de cliente eres amiga. Sí, sí. Son maravillosos todos. Todos. Todos con cariño, una familia, es una piña, todos a uno trabajando. Los propietarios desconsolados no saben cómo van a afrontar lo que queda de verano. Cuentan, eso sí, con el apoyo de sus trabajadores. Fuerte. ¿Y qué vas a hacer ahora? Eso, ¿qué vamos a hacer? Yo no todos, 14 familias que hay aquí metidas. ¿Qué vamos a hacer? A levantar esto, porque esto hay que levantarlo. Como sea, porque ha costado mucho trabajo levantarlo. La policía científica continúa investigando para tratar de averiguar cómo se ha producido este incendio. Un fuego que ha terminado con las ilusiones de 14 familias.
Eso ocurría en Chipiona, en Cádiz, y grave accidente de tráfico en Bailén entre dos turismos. En uno de ellos viajaba la cuadrilla al completo de David Fándila el Fandi, el torero. Venían de torear de Soria cuando se encontraron un coche atravesado en la carretera. María Luisa Fontecha, en primer lugar, ¿cómo están los heridos? Pues Paz, los heridos se encuentran perfectamente, fueron dados de alta en la jornada de ayer. Brutal accidente en el kilómetro 2 de la A44, más exactamente en el término municipal de Bailén. Se desconocen las causas del accidente, aunque todo apunta a un vehículo que se encontraba estacionado en la carretera. Los hechos ocurrían a las 3:30 de la madrugada de este domingo. Los servicios de emergencia actuaron rápidamente evacuando a los heridos tanto a los hospitales de Jaén como de Linares. La vía también sufrió numerosos desperfectos, que fue rápidamente evacuada. La vía fue adecentada, sobre todo después de este de lo que se esperaba ya, de la gran afluencia de circulación con el puente vacacional. Gracias, María Luisa Fontecha. Ponemos buena cara a esta noticia con esta otra, porque hoy nos vamos de vendimia a la provincia de Córdoba. Vean. Hoy probamos en la heladería de Ricardo hasta 365 tipos de helados distintos. Esto es el helado más rico que hay aquí en Cartaya. Quédense porque vamos a degustar cosas como estas ahora aquí en Andalucía Directo. Estaremos de vendimia en Montilla Moriles, pero también les mostraremos estos sabrosos helados que nos preparan desde Cartaya, en Huelva. Y vamos ahora ya con el tiempo, porque hay dos provincias en concreto, Jaén y Córdoba, que están en aviso amarillo por altas temperaturas. Mañana vamos a seguir con los cielos despejados, nubes matinales en la costa, con brumas, vientos del oeste, flojos a moderados. Rachas fuertes en la costa mediterránea, donde van a subir las temperaturas. En el resto de la región, ligero a moderado descenso en los termómetros. Pero para temperaturas, las que han tenido hoy, decíamos, Jaén y Córdoba. Estamos en primer lugar en Córdoba, Rafa Posada. ¿Qué grados habéis alcanzado ahí? Pues sí, Paz, un calor sofocante, 38 grados centígrados, además son muchos los cordobeses que llegaban ayer, que volvían a Córdoba tras pasar unos días de puente o de vacaciones en la playa y se encontraban con este sofocante calor, alerta amarilla, como te decía, 38 grados en la campiña cordobesa. Para mañana se espera que se suavicen un poco las temperaturas y que alcancemos los 35, así que las típicas recomendaciones, beber mucha agua para estar bien hidratados, perdón que no me salía, estar bien hidratados y evitar salir a la calle en las horas de más calor. Bueno, pues así están las cosas por Córdoba, también en Jaén. Han subido mucho las temperaturas en este día, hasta las 7 de la tarde, dentro de 5 minutos va a terminar este aviso amarillo, pero se han alcanzado temperaturas cercanas a los 35 grados. ¿Y dónde ha pasado mucha calor? Rafa, sin duda, es la vendimia de Montilla Moriles. Hace unos días les mostrábamos el comienzo de esta vendimia en el marco de Jerez y hoy hemos estado en la de Córdoba. Allí se hacen tres tipos de recogida, la uva blanca, la tinta y la variedad autóctona de Pedro Jiménez. Cuando en el resto de Europa se inicie la vendimia, en Córdoba se estarán bebiendo ya los primeros caldos. José, ¿cuánto tiempo lleva usted dedicándose a la vendimia? Pues llevo ya por lo menos aproximadamente 25 años. ¿Toda la vida? Toda la vida. Empezamos a las 7:30 hasta las 2:45, 2:20. Las cepas se llaman de vaso, son muy bajas, tienes que agacharte mucho y cuando llegas a tu casa pues resulta de que te duelen los riñones y te duele todo. No quieres ni yogur, vamos. El yogur. Bueno, yo quiero aprender, José, ¿esto cómo se hace? Bueno, cójame el micro. Esto más o menos tiene usted que coger la tierra y cortarlo, ¿sí? Eso es, el mate pegadito al sarmiento. Ya, pues ya he cortado yo mi primer racimo. ¿Lo he hecho bien? Muy bien, porque hay que tener cuidado que no se grane en el suelo, porque la que se caiga al suelo no se aprovecha, ¿estamos? Pues esta es la uva que estamos cogiéndola de la viña, en su casa, bien puestecita, que no vaya ni muy llena ni muy vacía y que no se machaque. Venga, que te ayudo. Vale. Porque es que la uva para el vino dulce, para la pasera, no puede ir machacada, ni pisada, ni nada de eso. Y esta es la que llevamos ahora para la cooperativa, para tenderla a la fardeta, para hacer el vino dulce, que coja su graduación.
Una vez recolectada de la viña, pues tenemos que tenderla en estos capachetes aquí, al sol, para que se pacifiquen. Las dejaremos así, 3 o 4 días, ahora se reparte, ahora, para que le dé el sol parejo, estarán 3 o 4 días, y a los 3 o 4 días volveremos a darle la vuelta para que se pacifiquen por el otro lado. Fíjate la diferencia de estas que acabamos de echarlas, el color que tiene, a aquellas que están ya para recogerlas, que ya está pasado y ya ha cogido su grado, el color distinto. ¿Qué es lo que está haciendo usted ahora? Ahora mismo le estamos dando la vuelta para que se vacíe y se seque. Una vez ya pacificada la uva en la pasera, la traemos al lagar. Le hacemos una primera prensada con neumática y prensas de mucha presión para extraerle un poco del mosto. Pero como es una uva que está muy deshidratada, hay que pasarla a las prensas hidráulicas, que son las que se utilizaban en la almazara hace 70, 80 años, y de ahí se le extrae una miel de uva, un néctar, que sirve para lavar nuestros extraordinarios Pedro Jiménez, únicos en el mundo. ¿Cómo se espera que sea la vendimia de este año? Pues un poquito más corta, aproximadamente calculamos con 15%, pero de una calidad extraordinaria, porque las temperaturas han sido un poquito más bajas y han madurado perfectamente. Bueno, Juan, brindemos porque haya una buena vendimia este año. Y por Andalucía directo. Claro, ¿no? Que sí. Bueno, Jerez, Montilla Moriles, próximamente estaremos también en la Axarquía, donde ha comenzado también la vendimia tan temprana y ahí todavía se hace con mulos de carga de manera artesanal. Pero antes vamos a ir a Salobreña. Es un lugar encaramado en un imponente peñón, todavía conserva en su casco histórico la estructura medieval de su etapa árabe, con un entramado de callejuelas, con pasillos, laberintos, casas encaladas, salpicadas de flores que añaden una pincelada colorista a este lugar. Nombres tan sugerentes como Barrio de la Loma, La Fuente, El Brocal o El Albaicín nos hacen transportarnos a épocas pasadas. Hoy visitamos el pueblo, pero también la costa. Ahí estamos, precisamente, en Salobreña, con Cristina Zumaquero, que estrena hoy su A de Verano en la costa de Granada. Cristina. Hola, Paz, ¿qué tal? Pues como ves, la imagen que tenemos del peñón de Salobreña, inigualable, muy característico de la zona. Y bueno, vemos como algún intrépido bañista pues salta, se atreve a saltar, aunque bueno, tenemos que recordar ante todo que mucha precaución, hay que saber, hay que conocer bien la zona, hay que ser de aquí, hay que saber lo que hay debajo cuando nos tiramos al agua, a ver si alguno se atreve, pero vemos que no se atreve. Aquí en Salobreña, bueno, hoy hemos visitado su gran castillo árabe del siglo X, también hemos conocido pues su fruta autóctona de aquí de la zona, riquísima, estupenda para preparar esas ensaladas tan ligeritas ahora en esta época del año. Como vemos, también hay chicos guapos en la playa también, claro, ¿por qué no decirlo también? Y bueno, y sobre todo también hemos disfrutado de los deportes de agua, como el buceo. También vamos a practicar en unos segundos kayak, porque bueno, como veis, la imagen es espectacular. Ahí vemos algún intrépido bañista tirándose, alguno más se atreve, mira, ahí vamos otro. Estupendo, como siempre decir eso, mucha precaución, muchísimo cuidado, porque hay que saber muy bien dónde nos tiramos. Siempre algún verano tenemos que lamentar, por desgracia, algún accidente de gravedad, pero bueno, no es el caso en este. Ahora vamos a probar pues ese deporte acuático, como decíamos, que como es el kayak. Aquí estamos viendo esta, pues el kayak que tenemos. Bueno, Salvador, él es de la escuela de kayak Cabo Pesca. Salvador, ¿dónde me vas a llevar? Pues vamos a dar una vuelta en el kayak, vamos a ir con los compañeros que están ahí navegando y vamos a ir a unas cuevecillas que hay en el peñón, que son preciosas. Bueno, esto es muy complicado porque yo aquí, espera, pero esto lo veo yo muy complicado, aquí necesitamos mucha herramienta, yo aquí me estoy volviendo loca. No, es súper fácil, aquí lo único que necesitamos es las dos palas, dos asientos, los dos chalecos salvavidas que le llevamos aquí, que son imprescindibles. Y meternos en el agua, darle un poco a la pala y tirar para adelante. Digo, Padre de Platón nos dice que no es difícil, pero es que yo tampoco lo he hecho nunca. No, es facilísimo. Ahora hay que tener un poquito de precaución. Bueno, a ver, Cristina, montas. Venga, vamos. ¿Qué te atreves? Mira, que ahí me mato. Porque me van a nombrar presidenta de honor y todo. Que hay poniente. Nómbrame, presidenta. Presidenta de honor.
Sí. Presidenta de honor, vaya, oh, por Dios. Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? ¡Momentito, momentito! ¡Ay, que nos vamos! Bueno, pues mientras que Cristina se sumerge en estas aguas de Saloreña, por cierto, hemos visitado el pueblo. Enseguida van a ver un reportaje precioso que les tenemos preparado. Y además vamos a degustar unos espetitos impresionantes, ¿eh? Para... Pero antes de los espetos, nos vamos a comer la merienda, porque en Jaén, en Baeza en concreto, preparan unos ochíos, si no me equivoco. Así es, María Luisa, ochíos se llaman. Increíble. Se llaman ochíos, Paz, unos ochíos típicos de Baeza. Es muy curioso porque entre Jaén y Baeza hay una gran diferencia entre un ochío y otro y lo vamos a ver al final. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Jesús. Manuel Jesús, hola. ¿Ingredientes para el ochío baezano? Bueno, pues los ingredientes, Alexis, son harina, levadura, aceite de oliva, que es el producto estrella, agua y sal. Esto mismo lo vamos a poner en la amasadora para que ustedes lo vean. Pues vamos a verlo. Nos acercamos a la amasadora donde ya el proceso sigue. Ya tenemos aquí echado la masa, todo juntito. ¿Cuánto tiempo tenemos que tenerlo así? Sí, tenemos la masa y la tenemos durante unos 5 minutos, que se haga una masa dura y homogénea. Sí. En este caso ya la tendríamos. Vamos a pararla. Efectivamente, la paramos, sí, posteriormente. Posteriormente la pararíamos y la echaríamos a la batidora donde le vamos a meter el aceite. El aceite de oliva, importante, aceite de oliva de nuestra tierra, virgen extra. Bueno, pues echamos un poquito de aceite a esta masa. Esto se come toda la época, en todo el año, ¿no? ¿O en alguna se época? Come durante todo el año, Paz. Y ya te digo, es un... más que un postre, estamos hablando, pues, de... lo suelen utilizar en las tapillas, en las comidas. Como un pan, ¿no? Como una especie de pan, pero muy curioso el pan, sobre todo su terminación, ¿verdad, Manuel Jesús? Sí, es muy curioso porque transmitimos toda la esencia de nuestro campo, como... Tenemos muchos árboles frutales de que son las... Pues no te preocupes, muchos árboles frutales, en este caso como la aceituna. Tenemos la aceituna, tenemos la suerte de tener este oro líquido de Jaén, que se lo añadimos a la masa del pan. Bueno, pues... Este típico chío. Bueno, Manuel Jesús, seguimos. Siguiente proceso, le hacemos pellizquito. A ver, ¿no? Yo voy a intentar hacer uno porque esto libera el estrés, desde luego. Mira, fíjate. Ay, Paz, hoy quitarme un poquillo de estrés. Mira, hacen así, y tiran un pellizco. Ay, yo lo estoy liando. Posteriormente, ¿verdad, Pedro? Se echa aquí, ¿no? Sí, lo hacemos así, lo partimos en trozos de unos 60 o 70 gramos, y lo vamos emboleando, así. Le dais un golpecito, mira, yo voy a aprovechar también, le voy a dar un poquito. Así, con ese color amarillo característico. Y se le echa de la masa de... el pimentón, que esta es la curiosidad, así. Paz. ¿Qué lleva el pimiento? ¿Esto qué lleva? Este ochillo lleva aceite de oliva y pimiento molido dulce. ¿Pimiento molido? Y con sal. ¿Y por qué se llama ochillo, Pedro? Pues se llama ochillo porque esto se hace de un pan de... La libra de toda la vida. Sí, de toda la vida. Y se le echa aceite de oliva y se hace ochillo porque le echamos pimiento molido. Ajá. Y es una tradición de aquí de Baeza, única y genuina. ¿Y eso se rellena? Se puede hacer también en dulce, que ahí las tenéis, de torta de azúcar, de nueces. Sí, mira, fíjate, ahí está. El salado es el ochío. El salado es el ochío, pues sí se rellena, pero lo puedes rellenar de salami, de jamón, yo, de pavo, de todo lo que tú quieras. Y un poquito de dulce también le metería riquísimo yo. Riquísimo así, lo que quieras puedes rellenar. Mira, me está preguntando Paz si es verdad que le podemos echar un chocolate y cositas así. O sí, también estamos haciendo ahora ochío con chocolate, ahí está. Ah, bueno, pues. Que también sale muy bueno. Bueno, fíjate, todo esto una vez que está hecho pasa al horno, Paz, ¿no? Bueno, Manuel Jesús. Y aquí tenemos diferentes tipos de ochíos. Sí, aquí tenemos ochíos con chocolate salado y ochíos con chocolate dulce. Es curioso, ¿no? Porque todo. Efectivamente, en Jaén Capital, llamamos ochío al ochío dulce, que en este caso... que también lo comemos durante toda la época del año. Esto no lo daba nuestras madres mucho de chiquitillo. Los migotes, la leche, eso está estupendamente un chocolate. Y este es el ochío típico baezano, que con un poquito de jamón, ¿verdad, Manuel Jesús? Con un poquito de jamón y un vasito de vino, una cervecita, para que queramos más. Ve cortando tú aquí y vamos aquí abriendo paso, Paz. Luego te mando un paquetillo para allá, Paz. Eso, que estoy pensando que Baeza es patrimonio de la humanidad y nosotros vamos a nombrar a los chíos patrimonio del paladar.
¿qué te parece? Patrimonio del paladar, eso seguro. Así que vamos a brindar con el ochillo, ¿qué te parece? Por ti, Paz, ahí va. Venga. Bueno, pues una curiosidad más que hemos descubierto hoy en Andalucía Directo. Ese pan llamado ochillo que nos llegaba desde Baeza. Y ahora sí, nos tenían preparados estos platos deliciosos desde la costa de Granada, desde Salobreña. Se nos hacían esperar, pero ahí está Cristina ya, seguro que con los dientes largos. Y te los voy a poner bien largos, Paz, porque mira qué criaturita tengo, cómo se mueve. Está fresquita, fresquita. Este riquísimo bogavante que mira cómo me mira, por Dios. Uf, que la tiene vida propia. Pinta en las pinzas, por si acaso. Claro, para que no me pinche, porque mira, esto se le ve con mala uva, ¿eh? Mira, 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 mira. Si es que se mueve, mira, mira, mira. Qué bien, qué bien. Por qué bien Dios. Comemos. Pues sí, mira lo que tenemos aquí preparado. La verdad es que más gastronómico que esto, imposible. Patricia Navas, que es la encargada de este chiringuito La Bahía. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de que estés aquí. Nos va a explicar, bueno, en principio, a mí me ha causado mucha curiosidad el espeto. ¿Cómo se espeta el pescado? Porque tiene su ciencia, ¿verdad, Patricia? Claro que sí, como habéis visto a mi compañero, se empieza a espetar por el lomo y se pilla entre la carne y la raspa. Y luego la primera cara que se presenta a la lumbre es la que tiene la raspa, para que luego a la hora de darle la vuelta, la sardina quede fuerte para que no se rompa cuando se hace la... Claro, porque todo el mundo no puede espetar un pescadito, una sardina. Hay que saber, tiene su técnica, claro. Claro, hay que, es difícil, hay que saber, ¿no? Porque si no quedaría por una parte, quedaría más cruda que otra. Exacto, tienes que también pues saber el tiempo que hay que darle a cada sardina, según el grosor que tenga, etcétera. Mira qué plano más bonito, por favor. Es que nada más que te entran ganas de comer con solo mirarlo, ¿verdad, caballero? Sí. Es estupendísima la El hombre que está todo el día, pobre mío, ahí, con esos olores. Claro, todo el día está usted ahí, dale que te pego, dale que te pego. Como para no gustarle. Bueno, alguien tendrá que hacer el oficio este. Pero es que no solo tenemos pescado, Paz. También, bueno, hay que hablar de las frutas tropicales de aquí, autóctonas de Salobreña, porque mira qué plano, cómo entra esto, que ahora está muy bien fresquito, mucha vitamina, la sandía que tiene tanta hidrata tanto el cuerpo. ¿Qué podemos encontrar aquí en Salobreña, Patricia? Pues aquí se cultiva muy bien el aguacate, que mira qué pinta tiene, el mango también se cultiva, muchos frutos tropicales, guayaba, de todo. En nuestra ensalada tropical pues lleva un fondo de verdura, porque es una ensalada, claro. Y luego le ponemos aguacate, le ponemos mango, un langostino, y todo tipo de fruta. La verdad es que se vende bastante bien. La gente te está quedando estupenda, ¿eh? Te está quedando bien, ¿eh? Bueno. Porque bueno, ahora que viene el veranito ligerito, lo que apetece es una buena ensalada. Todas las mesas cogen ensalada. Todas las mesas piden ensalada, sea tropical, sea de tomate con aguacate. Es un buen entrante, ¿no? Para empezar a llenar el estómago, ¿no? Claro, en verano sobre todo. Sobre todo, es un entrante fresco, que llena, tiene mucha vitamina y vamos, que esta ensalada en concreto se vende bastante bien, muy bien, muy bien. ¡Qué colorido! Está quedando la compañera estupenda, a mí por lo menos me ha convencido, ¿eh, Patricia? Bueno, y aquí cuéntame, porque no solo se come ensalada, ¿no?, en verano, sino que también hace falta un segundo muy contundente para aguantar las altas temperaturas que estamos aquí sufriendo en la zona de Salobreña. Sí. Cuéntame, ¿qué es esto? Pues mira, tenemos una zarzuela de pescado y marisco, que la va a emplatar mi compañero. Lleva calamar, lleva merluza, lleva rosada, lleva también una variedad de mariscos, como son los mejillones, las almejas, las cigalas, gambas. Quisquilla de motril, que también hay que decirlo, que también es una gamba muy muy peculiar de aquí de la zona, lleva un poco de sepia. En fin, está riquísimo. No, buena pinta tiene, ¿eh? Sí, además muy bueno. Ahora, esto se sirve en caliente, que no estamos acostumbrados en verano a servir tanto caliente, pero bueno, es como realmente está bueno, ¿no? Claro. Uy, como nos mira caliente, este pescado. Que perfectamente se puede comer también en frío, pero caliente es como se come. Sí, porque es verdad lo que dice Paz, que bueno, que estamos muy acostumbrados en verano a comer cosas frías, pero también el estómago apetece algo calentito. Exacto, después de una buena ensalada tropical, pues lo mejor es acompañarlo con una zarzuela de pescado y marisco, que está buenísima. ¿Pero te lo piden mucho aquí los clientes? Sí, muchísimo. A los clientes les gusta esa comida tan rica, tan sabrosa, tan contundente y tan... Es uno de los platos estrella. Da igual, luego nos bañamos, nos quitamos el calor. Yo quiero seguir... Bueno, yo estaba dejando aquí a la compañera que estaba terminando de hacer esa ensalada. Bueno. Lleva de todo, es que no le falta nada. Qué bonita. Un poquito de cada. Lleva piña, lleva fresa, lleva kiwi, mango, ¿no?
Un poquito de salsa rosa, porque las gambitas, ¿no? Langostino, ¿no? Bueno, yo los quiero probar, espera, a ver. Voy a probar este mismo, ¿no? Una fresa de Huelva. A ver, qué bueno, porque a mí es que la fresa me encanta. Buenísima. Estupendo. ¿Qué más le vas a echar? Granada. Hombre, que nos falte. De nueces. Su tierra. Vamos, no tiene, le falta nada. Que también tiene zanahoria, maíz. Es que estoy viendo de todo. Atún. Un arco iris de ensalada. Se puede acompañar, no pasa nada. No, los sabores no se alteran. No. El micro. A quien le gusta, la suele repetir porque está muy buena. Bueno, pero es que también hay que hablar del vino, que nos van a servir, este caballero que es tan amable, nos ha atendido tan bien durante todo el día, una copita de vino para acompañar, ¿no? Es muy importante el acompañamiento en la mesa, el maridaje. ¿Me oye, no? Sí, claro, sí. Que hable. Ah, sí, pues claro. Digo, se lo veo estupendo. Acompañando un vino de aquí de la zona, del terreno, uh-huh. De Horacio Calvente, un vino blanco, de uva moscatel de Alejandría, un vino exquisito, un paladar buenísimo. Pues sirvan un poquito, ¿no?, para despedir esta conexión, caballero. Y brindamos, bueno, a ver si puede. Y brindamos, a ver, rapidito, ¿puede ser? Que nos tenemos que ir. A ver, bueno, es que la está... El, que tiene, bueno, esto no tiene su nada. Técnica, ¿no? Lo importante es que hemos claro, visto... bueno, pues nada, vamos a dejar aquí, ya está con esta ensalada maravillosa, como estáis viendo, uh-huh. Y ya os contaremos más cositas fantásticas de Salobreña. Claro que sí. Lo importante es que lo has podido probar, ¿eh? Nos está dando mucha envidia porque vaya color tiene la ensalada y, por supuesto, hemos mostrado al resto de Andalucía la cocina que hay en Salobreña y, en concreto, en nuestras playas. Pero vamos a cambiar de plato. Ahora vamos al postre. Visitamos a un heladero de Cartaya que tiene 365 tipos de helados para cada día del año. Lo han oído bien, 365 sabores. Entre ellos, el de torta de aceite, el del dulce típico de Cartaya. Y allí hemos estado, en este lugar, con una catadora de lujo que ustedes conocen. Vean. El negocio fue fundado por el bisabuelo de mi hija y ya con ella es la cuarta generación. Y se vinieron aquí pues sobre el año 1950 aproximadamente, quizás un poco antes, pero documentalmente en el 50. Un negocio familiar que en Cartaya todo el mundo conoce. Gracias a Dios, sí. Creo que somos la heladería más antigua del pueblo. ¿Qué sabor? Cachatela. Muy buena. ¿Desde cuándo vienes tú aquí a esta heladería? Yo de toda la vida. Mis padres siempre compraban los helados aquí de toda la vida. Tengo el récord Guinness con el número de sabores de helado, uno para cada día del año, que fuera el eslogan. Tenemos el de torta de aceite, la Felicia de Cartaya, tarta de manzana, un yogur de Granada. La novedad de este año es tenemos una sección de helados para adultos, no solamente tenemos helados para niños, que son helados de cócteles. Tomando un helado en el Obrador, decidimos que para fusionar tanto la heladería con la costelería, podíamos juntarlo y sacar los helados para verano. Llevan un 1% mínimo de alcohol, que es un 3%, excepto el de mojito, que no tiene alcohol. Nada, vamos a probarlo, a ver cómo está. Venga, aquí tienes uno muy refrescante. A ver cómo está esto. Buenísimo. Todos los vecinos del pueblo se han comido aquí un helado alguna vez. Sí, hasta nuestra famosa Mari Carmen. Ella la también chica ha de la copla. También viene. No me lo creo. Mira, ahí la tienes. Dámelo por Escaria. Buenas. Pues nada, bienvenida, cariño. Muchas gracias. ¿Qué tal, guapa? Tú también te comes los heladitos de aquí. Sí, yo también vengo muchas veces con mis amigos y nos comemos un heladito aquí fresquito. Bueno, aquí hacemos cata y ahora que estáis vosotros aquí vamos a hacerlo en la calle. Qué buena pinta tiene. Yo me apunto también, ¿eh? Yo los voy a probar con la gente. Claro, faltaría más. Bueno, Mari, aquí te voy a probar uno de los nuevos, que este todavía no has probado. Este estupendo. Es yogur de Granada. ¿Qué, cómo está? Buenísimo. ¿Tengo que probar uno? ¿No lo puedo probar todos? Hay que probar uno, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, este que es un cosmopolitan. A ver, esto tiene muy buena pinta. A ver, vamos. ¡Wow! ¡Qué rico, eh! Hola, Ricardo, ¿estás haciendo una cata de helado? Oye, otra vez tú, ¿no? Tú eres muy pesada, tú te lo quieres comer todo. A mí me vas a negar un helado, hombre, por favor. Venga, venga, prueba uno, a ver qué te sabe. Está riquísimo. Muchas gracias. Y con este calor, ¿qué apetece un heladito?
Esto no engorda ni nada, ¿verdad, Ricardo? Lo que va a engordar, lo que engorda es el agua. Después de haber hecho 365 tipos de helados distintos, ¿qué te queda por hacer? Pues nada, hacer el de jamón. El de jamón de Jabugo, en nuestra provincia. Un reto que Andalucía Directo no se perderá. Es fresco, divertido y sobre todo está de moda, pero ¿cómo puede un selfie poner en riesgo nuestra vida? Se lo explicamos aquí, en Andalucía Directo. Se han producido varios accidentes, ¿eh? No solo en España, sino también fuera de nuestras fronteras, por eso selfies. Bueno, vamos a Málaga, vamos a ponerle ya buena cara, aunque llevamos ya unos cuantos reportajes lúdicos festivos, pero sin duda Málaga se lleva estos días la palma porque está en plena feria. La calle Larios se llena de gente durante esta fiesta de día y luego, bueno, pues por la noche también los malagueños disfrutan del ferial. Estamos en uno de los hoteles que se abre estos días de feria con María Lamas. Cuéntanos, María. Bueno, Paz, estamos en un lugar emblemático de Málaga. Luego lo vamos a descubrir, si te parece. Estamos viviendo la feria desde las alturas, pero eso lo vamos a ver en solo unos minutos. Pero antes sí que podemos decir que Málaga por fin se ha vestido de feria. Aquí se espera, Paz, a más de 400.000 personas en esta feria y te podemos decir que es que no cabemos más. La ocupación hotelera roza el 97%, aunque, por supuesto, todos los que quieran venir son siempre bienvenidos. Para estar en el Real de la Feria, para ir a los toros, para pasear por la calle Larios. Eso es lo que ha hecho esta mañana nuestra compañera Belén Martín. Se ha ido a la calle Larios porque la feria de día, la feria del centro, sigue gozando de muchísimos adeptos y hay un ambientazo. ¿Te apetece verlo? Claro que sí, para que lo vea el resto de Andalucía, cómo es Málaga en feria. Y además vamos a estar, María, pues, casi todos los días allí, ¿eh? Así que venga, vamos con ello. Por supuesto. Así que a ritmo de malagueñas y a ritmo de flamenco y a ritmo de sevillanas, nos vamos a la feria de día. Málaga vive su tercer día de fiesta. El clima, la gente, el ambiente, me gusta muchísimo. Preciosa, preciosa, como toda Málaga. Sentirse extraño aquí. Que venga todo el mundo a la feria de Málaga. Y vamos aquí toda la mañana, nos hemos hinchado ya de churros y de chocolate y de todo, o sea que vamos a disfrutar bien. Y la gente de Málaga muy cariñosa, muy bonito, muy gente, muy, muy alegre. Málaga y Sevilla. Málaga y Sevilla. Para que después digan. Bueno, ¿y qué le parece al Sevilla en la feria de Málaga? Oh, pues estupenda, una cosa maravillosa, muy bonita. ¿Tú qué piensas que puede decir? La feria sin ver de Alena, feria. Es distinta, no, sería, no tiene nada que ver, entonces no sería Málaga tampoco igual. ¿Y cómo vivís vosotros la feria? Pues muy bien, a la tope, vamos, desde que empezamos hoy a las 12 hasta que el cuerpo aguante. Pepe, ¿cuántos años tienes? 79. 79 y va vestido de punta en blanco para venir a la feria. Todos los años igual. ¿Y no pasa mucho calor? ¿No pasa calor? No, pero Zana con gusto no pica. Son de las pocas que se atreven a venir vestidas de flamenca, de malagueña también. De todo, de toda vida. La tradición marca que vengamos ataviada con el traje típico, con el traje de gitano, farrabal. Un poquito fresca para soportar la calor. Y el abanico en mano. En calle Larios podemos equiparnos con todo lo necesario para disfrutar de la feria malagueña. ¿Te has comprado la flor? ¿Cuánto te cuesta? 3 euros. 3 euros porque la flor ya te da un toque así más flamenco. Sí, ¿no? Por eso, para que se note un poquito de la feria. Este año, por ejemplo, se están poniendo muy de moda los panameños, para las mujeres, sí. Y sobre todo este de encaje. Esto está siendo el producto esto, estrella. ¿Esto cubre un poquito el sol? No, es más que todo estético. ¿Comprando catavino? Catavino, hija. Porque va a tomar mucho vino. Ya me bebí una botellita de Cartoja y mira lo contenta que voy. Venga, niña, la flor para el pelo, 2 euros y con horquillita de regalo. Venga, María, que no te cobro la mano de obra. Ay, niña, las vindagas solo, las vindagas de Málaga llevo, para la guapa. Yo a las 6 de la mañana recoge Jarmine y a las 10:15 me he puesto a hacer vindagas. Y a ver, vamos a ver la suerte. Bueno, ¿se anima a comprar una vinaga? Sí, vamos, que se anima a comprar. A comprarla. ¿Para quién? ¿Para la señora? Para la señora y la suegra. De Barcelona, invitan a la vinaga aquí en Málaga. Para que se quite esa tasa que tienen de encogido. ¡Mentira!
Pepe, el Pimpi se llena en verano y más aún en feria. Sí, gracias a Dios viene gente de todos los lados, tanto de turismo nacional como fuera de España, y porque el malagueño viene a visitar el Pimpi para ver pues nuestros productos típicos como el tomate de Coín y, como no, nuestro producto estrella, el jamón bien cortado. ¿Cuántos platos de jamón lleváis cortado? Bueno, hoy llevaremos unos 40 aproximadamente, solo hoy ya, por lo tempranito que es. Sí. Se tiene que tener la medida adecuada, una lonchita de unos 3-4 centímetros. Han pedido un plato de jamón por aquí, ¿no? Bueno, no suelo ser camarera, pero bueno, yo creo que lo... Muchísimas gracias. No lo he cortado, yo no lo he cortado. ¿Permite? Con Gerola a disfrutar de la feria. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Y para disfrutar de la feria hay que pedir un plato de jamón. Claro, y un poquito de chivo también malagueño. Mañana es fiesta en Málaga y todavía nos quedan 5 días para disfrutar de la feria. ¡Viva la feria de Málaga! Bueno, pues esto es lo que pasa en la calle Larios, en la feria de día, pero ya los malagueños se preparan para la noche. Y mientras tanto, estos hoteles, este lugar, María, bueno, pues nos está ofreciendo a sus clientes, a nosotros... Todo, bueno, es que prefiero que lo digas tú, porque no sabemos qué tenemos preparado. A ver, ¿qué nos dicen? Pues un intermedio entre la feria de día y la feria de noche. ¿Qué hacemos? Pues nos hemos subido a las alturas, nos hemos subido a la terraza de uno de los 6 hoteles malagueños del centro que han decidido montar su propia caseta en las alturas. Farolillos, mantones y el mar de fondo para vivir la feria de una manera diferente, por supuesto con jamoncito, con quesito, para sobrevivir a la feria. Uh-huh. ¿Y qué te parece si nos vamos a la terraza, Pa? Claro, fíjate qué vistas, ya. Qué vistas uh-huh. nos tienen preparadas, además, pero como os decía, muchísimas personas, más de 400.000 personas espera en Málaga en esta feria. Muchos vienen desde muchos puntos de España, también desde muchos puntos de Europa. Y todos quieren disfrutar. Fíjate qué vistas tenemos desde esta terraza, vistas de feria. Justo aquí abajo hay miles de personas pasándoselo muy bien. Estamos viendo la catedral y parte del centro de Málaga, donde se está viviendo ahora la feria al 100%. Y fijaos, os decía, personas que vienen desde todos los puntos, qué vista tan bonita, desde todos los puntos de España. ¿De dónde venimos aquí? A ver. De Madrid, ¿qué tal la feria? Muy bien, muy animada y muy divertida toda. ¿Es la primera vez? No, ya hemos venido. O sea, que repetís. De Málaga y venimos todos los años. A ver, ¿quién es el anfitrión? El malagueño. El malagueño, ¿qué puede decir uno de la feria de Málaga? Pues encantado, la feria del sur de Europa, ¿no? Entonces viene todo el mundo encantado a verlo, muy bien, muy bonito. Bueno, lo estáis pasando bien, ¿no? Sí. Todos bueno, están en casa de él, todos se están quedando en casa. No, a ver, tenéis casa, ¿no? ¿Dónde? ¿En casa de quién? ¿Dónde estáis en casa de...? Mi madre tiene casa. Usted tiene casa y todos se vienen para acá. Unos y también tienen otros, ¿eh? Bueno, se van repartiendo. El caso es estar en la Feria de Málaga, que nadie puede faltar. Fíjate, tenemos hasta un grupito que ahora lo vamos a ver. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal la Feria de Málaga? Muy bien, buenas tardes. Encantada, me imagino. Sí. Con estas vistas. Estas vistas son lo mejor. ¿Qué es lo mejor de la Feria de Málaga? Hasta el momento, este momento, estar aquí. Ajá. Disfrutar de este ambientazo, del sonido del flamenco que ya nos suena. Muchas gracias. Fíjate, Paz, lo que nos han preparado. Va la gente muy arreglada, María, la feria. Hay de todo, ¿no? Pues, bueno, tenemos un poco de todo. Hace muchísimo calor, eso hay que decirlo. Y las personas que se visten de flamenca lo están pasando un poquito mal, ¿eh? Y fíjate, lo que tenemos aquí, en directo, Burro a la voz, Luis a la guitarra, Mario a la percusión. ¿Escuchamos un poquito? Un traje negro, cosiendo a la luna, un traje negro. Pues una sevillana que suena mucho a Málaga, Paz. Esta es otra manera de vivir la feria, diferente a la de la Feria del Centro, que está justo aquí abajo, diferente al Real de la Feria, pero igual de animada, muy fresquita, con este mar de fondo que es el mejor mantón para esta Feria de Málaga, ese azul turquesa de la bahía malagueña, que hoy nos tiñe con su mejor azul para este lunes de feria. Y atención, porque hoy se va a vivir
también un día importante, una noche importante en el Real de la Feria, también mañana, porque mañana es festivo en Málaga, así que imaginaos la cantidad de gente que se dispone a disfrutar de la feria. Nosotros nos quedamos aquí refrescándonos porque le necesitamos y, por supuesto, dándonos un baile. Qué privilegiada está nuestra María hoy, ahí viendo Málaga desde la altura, escuchando flamenco, tomándose su cóctel. Bueno, que los malagueños están de feria. Mañana, por supuesto, también estaremos por allí para palpar el ambiente. Pero antes, ambientada ha estado, y además muy feliz, una andaluza de Baeza, en Jaén. Escuchen. Y tú también eres ya patrimonio de la humanidad, Manuela. También, 100 años. También debo ser con 100 años desde junio. De nuevo. Yo creo que será de usted, de las más antiguas de aquí del pueblo, ¿no? Pues seguramente, que soy de las más antiguas. Me da cuenta de que aquí todo el mundo te mira hoy. Y mira, ¿verdad que sí? Porque la cámara es la que... La cámara, la compañera, ¿no? Y, si y no será usted. Claro. Hoy es usted la reina de Baeza. La reina de los mares, de Olivo. Bueno, se llama Manuela, acaba de cumplir 100 años y lo ha celebrado a lo grande con su familia, incluso dando una vueltecita por su pueblo natal, no solo con María Luisa Fontecha, sino con todas las personas que han querido acompañarle a lo largo de su recorrido por su ciudad. Será enseguida, pero antes también estamos en Salobreña. Ahí tenemos preparado flamenco, el cante y el baile de nuestra tierra, de Andalucía, pero desde la playa de Salobreña. Antes probábamos su gastronomía y también les hemos prometido, y lo cumpliremos, un reportaje sobre la ciudad, sobre el pueblo de Salobreña. Serán unos minutos en Andalucía Directo. Volvemos. Esta es una de las sorpresas de Manuela. Nosotros, Andalucía Directo, también. Sin duda, todo un día de emociones para Manuela. No se lo pierdan porque lo van a ver todo aquí ahora mismo en Andalucía Directo, ¿verdad? Sí. ¿En Andalucía Directo? Sí, desde luego. Bueno, buenas tardes. Enseguida estaremos en Baeza con Manuela, que hoy cumple 100 años y su familia le ha querido dar una sorpresa maravillosa. Y también volveremos a Salobreña, a sus playas, para seguir disfrutando de su buen clima. Pero antes, sepan que algo tan divertido que está de moda, esto del selfie, ¿no?, que hacemos así, pum, y hacemos con el móvil un autorretrato, se está convirtiendo en un peligro. Para ello elegimos los lugares más insospechados. El tema es dejar reflejados los lugares por donde viajamos, por donde pasamos, pero ¿quién iba a pensar que algo tan simple como eso puede presentar riesgos? Hoy lo hemos comprobado. ¿Ustedes se hacen selfies? Si se hacen selfies. ¿Selfie? ¿Qué es ella? ¿Selfie? ¿Selfie? ¿Te haces selfies con tus abanicos? Sí, me dice lo que significa selfie porque es que no entiendo. ¿Y qué es un selfie? Un selfie es hacerse una foto con tu propio móvil. A veces en situaciones un poco comprometidas, pero no es mi caso. En algunos casos, algo tan sencillo como hacerse una autofoto puede convertirse en una tragedia. Un matrimonio falleció delante de sus propios hijos en Portugal cuando se hacía un selfie en este acantilado. En Mallorca, un padre y su hijo fueron arrastrados por una ola también cuando se hacían una foto. Todo vale para llamar la atención. Triunfan los selfies con animales y no precisamente de compañía. Parece muy bien que se lo haga, pero sin poner tanto en riesgo como los acantilados que se lo hacen. ¿Cuál es el selfie más raro que te has hecho? El selfie más raro, hostia, con la bicicleta, con tres o cuatro amigos haciendo el caballito, esta gente y sin manos. Si se cae de la bici, ¿os caéis todos detrás? O sea, hay una montaña de notas, bastado. Bueno, conduciendo. ¿Te has hecho una conduciendo? Sí. Enséñamelo, a ver, que no te creo. Pues no sé si lo tengo aquí, la verdad. Pero es muy peligroso eso. Sí, pero yo, tú sabes, el novio al lado y yo así... Pero al lado ya está. ¿Tú sabes que hay gente que ha muerto haciéndose un selfie? Sí, la verdad es que sí. Pero vamos, una sola vez ya está. No ha pasado más nada y ya está. Me gusta verme, ¿eh? Ah, que te gusta verte. Mira, ahora mismo. A ver. Viniendo de Huelva para acá. ¿En el coche? Sí.
A ver, es un selfie napoleónico, ¿no? Napoleónico completamente. ¿Que hace mucho calor? No, está pegando mucho sol y tengo muy poco pelo. Ah. Mi arma, qué guapa eres, hija. Por Dios, no se puede aguantar tanto arte. Es un selfie frutero. Es un selfie frutero. En el coche, en cosas de peligro, eso no se puede hacer. ¿Qué te parece? A mis niños. ¿Qué te parece la gente que ha perdido la vida haciéndose un selfie? Eso me parece a mí, de verdad, lo más horripilante del mundo. La vida es sagrada. En un selfie lo más importante es, sin duda, fotografiar nuestro sentido común. No, yo no salgo bien en la foto, pero bueno. ¡Vacaciones con Begoña! Una forma diferente de disfrutar del verano en plena naturaleza. Quédense a descubrir este rincón ahora aquí, en Andalucía Directo. Sí, es que lo tenemos todo, ¿eh? Paraísos de interior, costa como la de Salobreña, donde estaremos dentro de unos minutos, y Baeza, patrimonio de la humanidad. Pero ahí ha estado hoy una persona muy especial, y es que 100 años no se cumplen todos los días. Por eso a Manuela le han querido organizar sus familiares y vecinos de Baeza una fiesta muy particular, con coche descapotable incluido. Tápense los oídos porque el cumpleaños feliz se lo ha cantado María Luisa Fontecha, así que cualquier cosa me espero de ella, de nuestra reportera de Jaén. ¡Ay, Manuela! ¡Felicidades! ¡Sí, es! ¡100 años! ¡Vaya! Prepárate que nos vamos de paseo. Hoy es un día lleno de sorpresas para nuestra Manuela. Soltera siempre. Soltera siempre. Siempre. Pero bueno, algunos mozos habrás tenido de pretendientes, ¿no? Un mozo, ¿no? Un montón. Carta, un montón. Venga, carta, venga, carta, venga, carta, venga, carta. Pero a ti nunca te gusta ninguno. No, si yo no hubiera, ¿eh? No. Las cartas que tenía salían mi hermano por la noche a darle la contestación a los muchachos que me pretendían. ¿Y cómo te conserva así de bien? Pues mira, estupendamente. Me conservo así, pero yo he salido mucho, he entrado y he ido mucho de viaje he ido. ¿No has tenido nunca miedo a la vida? No he tenido, pues no he tenido. Era valiente para eso. ¿Y tú también eres ya patrimonio de la humanidad, Manuela? También debo ser con 100 años desde luego. Yo creo que será de ustedes, de las más antiguas de aquí del pueblo, ¿no? Pues seguramente, que soy de las la más. Me da cuenta de que aquí todo el mundo te mira hoy. Y mira, ¿verdad que sí? Porque la cámara es la que la cámara, la compañera, ¿no? Y, si ¿y no será usted? Claro. Oye, usted es la reina de Baeza. Sí, Baeza. La reina de los mares, de Olivo. Una parada muy especial ante su Virgen de Alcázar. Ruega por toda mi familia, por todos mis sobrinos, que tengan suerte. Ellos son muy buenos y lo hacen muy bien conmigo todos. Todos lo hacen muy bien conmigo. Manuela, por la puerta grande, como en Semana Santa. Mira, 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 mira. Mira, como la vida. Ahí está. Sí, señor. Como la fervorosa. Venga, venga, vamos ahí. Venga, despacito. Roquito. Izquierda adelante, derecha atrás, Manuela. Te vamos. Venga, muchísimo. Ahí. Ole. Venga, adelante, María. María. Uy. Que me voy a poner boca abajo. Una última parada, sin duda, la más emotiva. Muchísimas gracias a ustedes. Le vamos a dedicar una canción que es la que la ha mantenido estos 100 años, que es el pan y el aceite de nuestra tierra. El paso doble, pan aceite. Feliz cumpleaños. Va por usted. Quisiera ver a mis padres y la Virgen, que la hemos estado viendo aquí mismo con nosotros. ¡Cumpleaños feliz!
Lo estoy disfrutando. Estás disfrutando con una chiquilla hoy. De verdad que sí. Disfrutando muchísimo con todos. Un día para no olvidar de nuestra Manuela. Felicidades, Manuela, desde Baeza, en Jaén. Y ahora, de nuevo a Granada, hoy nuestro A de verano, que ya saben que pueden proponer dónde visitaros, el pueblo que quieran, que vaya a Andalucía Directo, lo pueden hacer a través de Twitter, por ese A de verano, que es nuestro hashtag. Y hoy, pues, nos ha tocado Salobreña, Granada. Estamos en directo de nuevo con Cristina, en ese peñón que ha dado más que un disgusto. Sí, Paz, lamentablemente, pues en este peñón se han producido algún que otro accidente, pues de gravedad, porque como decimos, hay mucho bañista intrépido que se lanza desde las rocas, veis la altura que tiene, y claro, pues el problema está en no saber lo que hay debajo. Claro, te puedes encontrar otra roca que no lo ves desde superficie, y claro, pues ahí es donde vienen los accidentes. Estamos aquí viendo cómo se lanzan continuamente una y otra vez, escalan por las rocas y poco a poco van alcanzando el final, la cumbre de esta roca, de este peñón. Y bueno, desde ahí, desde una altura ya considerable, digamos, pues es cuando los valientes se lanzan y caen al agua. Dicen que es muy divertido, pero claro, pues es esto lo que decimos, hay que tener mucha precaución, hay que conocer muy bien la zona, hay que saber cómo y dónde tirarse, porque bueno, pues podemos tener un disgusto como lamentablemente hemos tenido en los últimos veranos. Como veis, hace un tiempo increíble, el mar brilla, el sol, la temperatura es ideal a esta hora de la playa. Todavía continúa muchísima gente aquí en la playa. Nos han atendido pues estupendamente. La gente de aquí de Salobreña es magnífica, nos han acogido con todos lujo de detalles. Aquí nos encontramos a una familia que nos han recibido de primera hora. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo curiosidad, para venir a la playa, para llevar un buen día, que no falte de nada, ¿qué debemos llevar en nuestra nevera? Enséñamelo, ven. ¿Cómo te llamas tú? Vamos a hacer un gastronómico de nevera de playa. ¿Qué llevas tú en tu nevera? Claro, el kit de supervivencia playero. ¿Qué llevas tú, Herminia? La sandía, ¿cómo no? La sandía, claro, porque hidrata, ¿no? Sandía, cerveza, tomate. La pechuga de pavo para los bocatas para los niños. Aquí conejo frito. Bueno. ¿Conejo frito? ¿También se trae eso a la playa? Bien. Ah, ¿en su olla y todo? en la olla inclusive, aquí no, tupper ninguno, ¿no? Tupper no, estaba recién hecho, calentito. Para que se conserve bien. Claro. Para que los niños se alimenten, porque vemos que tienen un montón. Un montón, sí. Claro, y aquí la señora estupenda, por Dios, en su tumboncita, en su sillita de playa. Tan a gusto. Echando un día tremendo aquí de playa. Qué bien. Ahora es como mejor se está. Y esta hora es la mejor, ¿eh? La tarde mejor, porque ya sale bien el sol. Y si está en la gloria aquí. Claro, yo la veo que se está quedando hasta dormita, ¿eh? Vaya, me está dando un sueño, ¿para qué? Claro, y aquí el caballero, bueno, el caballero también, que tiene un arte este hombre. Caballero, qué bien le veo. Bien, estamos bien. ¿Cómo se llama usted? Que lo vean en todos lados. Juan. Ya ha venido con la familia. Ahí hemos venido a echar un día. Bueno. Pero usted alterna el sol y la sombrillita. Sí, sí, yo la sombra más que el sol. Porque desde que ahora llevan aquí en la playa. Siempre a sol. ¿Pero desde qué hora lleva? Desde esta mañana a las 11. Wow. Claro, porque se han venido con la mesa, con la sombrilla, con la silla. Todo, todo. 9 horas de playa, nunca ya. Nunca se sabe, ¿no? Claro, no se sabe. ¿Dónde vamos a acabar, no? Claro, y bueno, por aquí seguimos. Cristina. Como veis, mira, hay muchísimo. Dime. Tú prepárate, porque también me han dicho que hay flamenco, hay de todo. Hay en ese chiringuito que tiene aquí a tu espalda, ¿verdad? Y mañana vamos a dar ese reportaje, que le hemos prometido a nuestros espectadores. Hemos tenido algún problemilla, pero mañana daremos ese reportaje en tu recorrido por Salobreña. Gracias, que volvemos contigo. Sí, prometido queda porque es... Eso. Dime, Paz. No, que ha sido una pena, pero bueno, que lo vamos a mostrar mañana, ¿vale? Ha sido una pena porque nos ha quedado estupendamente. Hay que ver ese castillo árabe del siglo X, con esas vistas maravillosas al pueblo de Salobreña. Hay que conocer a su gente, la frutería que hemos estado, que nos han preparado. Nos han vendido todos los condimentos necesarios para hacer esa ensalada tropical, bueno, estupenda, que ahora tanto apetece en verano. Y también pues hemos buceado, que hay unas imágenes espectaculares debajo del agua. Vale, y aquí, bueno, pues será mañana, dime. Pero prepárate, porque ahora te toca bailar flamenco, que yo sé que está bueno, por pero... ahí... Sí, sí, me toca bailar flamenquito, pero antes me voy a pegar un bañito, ¿vale? Eso, date un bañito. Venga, pues nos vamos al agua, ¿verdad, señores? Venga, pues vámonos. Bueno, yo mientras que vemos esta imagen refrescante, les voy a presentar un reportaje que hemos hecho
en zona de interior, porque Huelva tiene su costa, pero también tiene su paraíso en el interior. En concreto, la Sierra de Aracena, que ofrece posibilidades como estas. Bienvenidos al paraíso, la posada de Cortegana. La posada de Cortegana es un hotel convencional con la peculiaridad de que nuestras cabañitas son de madera, totalmente equipadas. Mira, Eva, este es un ejemplo de las habitaciones que tenemos en el hotel. ¿Y cuánto puede costar aquí una noche? Pues ahora mismo desde unos 48 euros al día por persona en pensión completa puedes pasar una noche con nosotros. Pues yo estoy aquí por la tranquilidad, fíjate qué a gustito estoy. Estos paisajes es salir de la rutina habitual y respirar aire puro. Nosotros todas las tardes aquí nos traemos a los chavales para realizarle tiro con arco. Le explicamos las técnicas más o menos, cómo son y demás. Cuando yo te diga, tienes que abrir mano. Preparado, listo, ya. Y el que le dé la zona amarilla hoy se lleva este magnífico arco. ¡Bien! Terminamos de tirar con arco por allá arriba y venimos por el río, aprovechando el río, y venimos hacia la piscina y para pegarnos el chapuzón ya venimos un poco mojaditos. Los padres están relajados mientras que los niños se divierten. La verdad que sí, ese es el fin de la animación, que los padres estén tranquilitos durmiendo la siesta y nosotros nos encargamos un poquillo de ellos y se olvidan desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche aproximadamente. Aquí hacéis muchas actividades. Sí, actividades tanto como estáis viendo acuáticas, en este caso el baloncesto acuático. Estamos en plena sierra y aquí podemos hacer de todo. Te veo muy nerviosa y muy estresada, ¿qué te pasa? Sí, hombre, así como estaba la ciudad, aquí estoy muy relajada. Chicos, ¿veis la lata encima de la botella? Sí, sí. ¿Será alguien capaz de darle? Tiramos fuerte para atrás, tira China derecho. ¡Fuego! ¿Y ahora? ¡A comer! Yo vengo por el ambiente familiar, por la naturaleza y por lo bien que se come. Cortegana, además de este precioso paisaje, tiene una gastronomía exquisita. ¿Qué es lo típico que se puede comer aquí? Aquí es la sopa de tomate y luego tenemos el arroz vegetariano, que lo puedes probar, que está exquisito y es plato especial de aquí. Cortegana, un rincón único en plena naturaleza. Cortegana en Huelva y Salobreña, ¿eh? Estábamos ahí y estamos en directo desde la costa granadina, desde esa ciudad encalmada en un peñón con su castillo nazarí del siglo X, y nosotros seguimos en directo, esta vez con música. Estamos preparados ya, ahí está, flamenco de la tierra, Salobreña. Aunque sonando por Huelva, por esos fandanguitos. Pues ahí está escuchando ese fandanguito de Huelva, tocado por la peña La Trilla, por este cantador, el canario, que bueno, que me imagino que ya sabréis por qué le llaman canario, imagino, porque canta pues como los canarios. Y bueno, nos vamos a tomar, ¿qué me va a poner guapa? Esto es un San Francisco. Un San Francisco sin alcohol. Sin alcohol. Te hemos hecho hoy hacer de todo, ¿eh? Y ya casi despidiendo. Yo soy todo terreno, pa, ya me conocerás. Y me voy a sentar aquí con esta gente estupendísima, porque hace un día, para escuchar este fandanguito, ¿verdad? Y además, de verdad que hace un día espectacular. Qué bien suena, con esta playa y estas vistas. Sí que suena bien, sí que suena bien. Suena mejor todavía, ¿no? Mejor. ¿Verdad? Por aquí tomando algo, ¿no? Tomándonos un cafelito. ¿Un cafelito? Bueno. Y por aquí creo que me han copiado, ¿no? Sí, un tropical fresquito que pega con la playa. Bien suena, ¿verdad? Es que este fandanguito de Huelva, en esta playa estupenda del pueblo salabreño, ¿había venido antes? ¿Dónde soy? Somos de aquí, de Granada. Son de aquí, bueno. Cristina, aquí que nos vamos con este cante. Bueno, vamos a ver algo. Hasta desde luego, Salobreña, y esos cócteles que nos están preparando. Tú quédate ahí, relajada, que ya has trabajado bastante en este día.
Te lo vamos a permitir, que te tumbes si hace falta por alguna tumbona. Y nosotros mientras, pues nos vamos. Ya saben que mañana vuelve Andalucía Directo a partir de las 6:20 de la tarde.